Pues así es, luego de 5 horas es que se realiza el operativo por parte del OIJ. Esto a pesar de que desde las 9 de la mañana los agentes tenían conocimiento a través de información telefónica que estaban recibiendo que al parecer este hombre de apellido Salmerón, el principal sospechoso del homicidio de 5 personas en Matapalo de Santa Cruz, Guanacaste, se encontraba dentro de esta cuartería en La Aurora de Heredia, pero es hasta las 3 de la tarde cuando ingresan a ella, allanan la vivienda y pues se da con el resultado negativo de que no se logra la captura de este hombre. Veamos declaraciones que daba el director del OIJ a eso de las 10 de la mañana cuando se le consultó precisamente del operativo que estaba desarrollando el OIJ en Heredia para detener a esta persona. Veamos. En realidad lo que vamos a hacer es una revisión de una cuartería, de una vivienda donde podría ser que el sujeto se encuentre. Como les comento, ayer también hicimos un trabajo de naturaleza semejante en Patarrá, pero eso es parte de las acciones que el organismo de investigación judicial está ejecutando, obviamente con el apoyo de las secciones que operan en el Valle Central. Cuando percibimos un dato que tiene visos de razonabilidad y que tiene visos de credibilidad, pues actuamos. Ayer hicimos una operación en Patarrá dirigida a buscar al sujeto que nosotros estimamos que es sospechoso de la comisión del delito, que es el sujeto de apellido Salmerón. Igual recibimos un dato que nos señala que el sujeto eventualmente puede estar en una vivienda ubicada en La Aurora, en Heredia, pero es un dato que estamos trabajando, vamos a hacer la acción que corresponde. Pasadas las 4 de esta tarde es cuando el OIJ sale del condominio luego de haberlo allanado. Eso sí, así como entraron, salieron sin la captura de esta persona y pues ahora continúa la investigación para determinar dónde podría estar, si se mantiene en Costa Rica o bien, como al inicio se había dicho, si este hombre pues se fue hacia su país natal en Nicaragua. Compañeros, esta es la información que tenemos. Ustedes tienen más detalles en el estudio. Muchas gracias, Andrés.